Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Eres infalible vos. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Estamos estudiando la segunda carta de Juan como algo en continuidad con la primera carta que ya venimos estudiando tiempo atrás. Y esta segunda carta es una carta corta de 13 versículos. Es una carta también inmensamente rica e importante. Y digo rica en cuanto a doctrinas bíblicas que nos sigue enseñando el mismo apóstol Juan. E importante porque es la palabra de Dios. Así que como recomendación hemos dicho que es bueno que se tuviera presente la primera carta de Juan. Los estudios están grabados, pero cuanto menos sino leerla, estudiarla personalmente si quiere, para poder continuar con esta segunda y tercera carta. Pero a modo breve, de manera panorámica, solamente ver algunos de los puntos que vimos la anterior clase en cuanto a la hora de estudiar una carta. Hemos visto el autor, y el autor dijimos que el versículo número 1 nos enseña el anciano. Y dijimos que aquí la palabra anciano no tiene que ver con edad en sí, aunque también Juan era un anciano, sino tiene que ver más con la palabra de la autoridad que Juan estaba ejerciendo en la iglesia. Así que aquí anciano hace referencia al mismo apóstol Juan. La fecha y el lugar también es importante para situarnos. Dijimos que el lugar es desde Éfeso y a una edad aproximadamente entre 90 y 95 años después de Cristo. Otro de los puntos es los propósitos. Y digo propósitos en plural porque podemos ver que hay algunos propósitos, no solamente uno o dos propósitos, en cuanto a estos 13 versículos. Y uno de los propósitos importantes tiene que ver con el versículo número 7, que nos dice, pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Así que a Juan le sigue preocupando la extensión y la proliferación de los falsos maestros. Al igual que esta también era una preocupación que nos dejó manifiesto en su primera carta. Vemos que este propósito y este problema y esta preocupación por parte del mismo apóstol Juan también es algo que le está preocupando en este tiempo de este escrito. Juan insiste en que la manera de contrarrestar los ataques de estos falsos maestros precisamente es poder perseverar en la sana doctrina, como nos enseña el versículo número 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Así que este es otro propósito que vemos, la doctrina de Cristo. Es cómo se puede contrarrestar las herejías o las enseñanzas falsas de los falsos maestros. Pero también otro propósito, los versículos 10 y 11, nos enseña que tiene que ver con no tener comunión con los falsos maestros. Dice los versículos 10 y 11, y si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, la doctrina de Cristo,
No lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Así que también este es un propósito que vemos que Juan está aquí enseñando, exhortando también a la iglesia, ¿verdad? El no tener comunión con los falsos maestros. Dijimos también que este es un tiempo a finales del siglo I, donde Juan está hablando sobre estos tales falsos maestros, que eran un grupo de gnósticos, aunque seguramente habría otros herejes, otros falsos maestros, pero sobre todo aquellos gnósticos como eran los cerintos y los docetistas, que uno de ellos negaba la humanidad de Cristo y otro de ellos negaba la divinidad de Cristo. Bueno, Juan está escribiendo en base a estas falsas enseñanzas para contrarrestar estas herejías que Juan también está enseñando, porque estos engañadores tienen que ver con estos falsos maestros como tales gnósticos del fin del siglo I, donde estaban enseñando estas herejías. Los gnósticos, dijimos algunos de los detalles, pero sobre todo alguno a tener en cuenta es que ellos decían tener un conocimiento adicional al de los apóstoles, o un conocimiento extrabíblico, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña bien claramente, el mismo apóstol Juan en su primera carta, que ninguna mentira procede de la verdad. A Juan le preocupaba este grupo de personas, porque Juan, como responsable también dijimos de las iglesias de Asia, que era el apóstol Juan, Juan dice que salieron de nosotros hablando de estos falsos maestros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que Juan tiene una preocupación como responsable de tales iglesias, porque él sabe que salieron de entre medio de ellos, pero sin ser verdaderos cristianos. Este también es otro de los propósitos que nosotros podemos ver en la carta del apóstol Juan. También vimos destinatarios, y aquí es donde hay un poco de dilema, ¿no?, o discrepancia. Algunos piensan que en el versículo número 1 dice el anciano a la señora escogida y a sus hijos. Y es importante volver a reiterar que hay quienes dicen que esta señora es una señora física y sus hijos son hijos físicos. Esa es una interpretación y hay que respetarla. Personalmente, no digo que esto sea la correcta porque no se sabe, es un dilema que siempre ha existido, y yo creo que está hablando de la iglesia y de los miembros de la iglesia. La iglesia como la señora y sus hijos como los miembros de la iglesia. Personalmente, yo he estudiado esta carta siempre con esto en mente. Y es como la encuentro más lógica al contexto. En cuanto a los plurales y alguna de las connotaciones que una a una he ido estudiando y he visto que guarda más relación. Con esto no quiero decir que sea la correcta, porque sé que también hay otro pensamiento que también tiene su propia base en cuanto a versículos y su propia interpretación en cuanto a ello, ¿no? Y es digno de respetar también. Pero digo, si mi opinión pudiera valerte, también está ahí. Pero bueno, dijimos también algo, que esto no quita la verdad de lo que nos enseña la doctrina, ¿verdad? Así sea como para una mujer con sus hijos, con un nombre, con hijos con sus nombres, o así sea la iglesia, los miembros de la iglesia. Lo que importa es lo que nos está enseñando la Biblia, y eso sí que debemos de apreciarlo y de tenerlo bien cercano a nuestros corazones. Y otra cosa importante antes de seguir con el estudio, en cuanto a estos 13 versículos, dijimos que íbamos a hacer un bosquejo analítico para poder desarrollar y tener mejor interpretación a la hora de estudiar estos 13 versículos. Los versículos del 1 al 3 dijimos que está hablando de la salutación. Y vamos a estar hablando de la salutación, ¿verdad? Este es un tema que vemos de manera notable en los tres primeros versículos, como primer punto. En el versículo número 4 vemos que hay un elogio por permanecer en la verdad. Encontramos un elogio del mismo apóstol Juan por aquellos que estaban permaneciendo en la verdad. Versículo número 5 y versículo número 6 nos encontramos con una exhortación al amor bíblico. Versículo número del 7 al versículo número 11 nos encontramos con una advertencia sobre los falsos maestros. Y por último, los versículos 12 y 13, este quinto punto, nos habla de la despedida.
Veamos la salutación, versículos del 1 al 3. Y nos dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. No sé si notas, pero al leer estos tres versículos, y también sería bueno leer el versículo número 4, porque es la quinta vez que aparece la palabra verdad. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. 5 veces aparece aquí la palabra verdad. En la primera carta de Juan, o sea, segunda carta de Juan, en estos 13 versículos. Y para mí este es un detalle que a la hora de estar estudiándole, marcando, pues me doy cuenta que es algo que se repite. Y prácticamente solo en la salutación encontramos 4 veces. Y la quinta en el siguiente versículo, que nos habla del inicio del contexto de lo que va a ser el desarrollo posteriormente de la carta. Y entonces esta es una advertencia que debemos de tener en nosotros. Cuanto menos no debemos descartar y ver qué es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos está dando este detalle para que nosotros podamos ver qué es la verdad, a qué verdad se refiere. ¿Por qué repetir en un espacio tan breve 5 veces la palabra verdad? Y esto es algo que cuando hoy en el siglo XXI nosotros vivimos en una sociedad que no cree en lo que es una verdad absoluta, nosotros los cristianos creemos y vivimos por esa verdad que hemos sido convencidos de que no es una verdad parcial, sino que es la verdad absoluta de nuestro Dios. Así que lo primero que vemos es, en un mundo en el que vivimos, un siglo donde en todo su auge está la manifestación y la hostilidad en contra de lo que tiene que ver con la verdad de Dios, o no hay verdad absoluta, todo es relativo, todo es parcial, dependiendo de qué punto de vista, con qué ojos lo mire. La Biblia nos enseña, y esto es lo que yo creo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios en este inicio, en cuanto a esta verdad, que prestemos atención. Por eso quiero dedicar una clase al primer versículo y lo primero que nos enseña a esta verdad. Porque es importante. No es cualquier cosa. Nosotros vemos que la palabra nos está llevando a un punto donde podamos dedicar tiempo a poder desarrollar, estudiar, apreciar y poder como fin aplicar a nuestras propias vidas qué es esta verdad tan importante para que el apóstol Juan en 4 versículos la mencione 5 veces. En una carta que más que una carta es una postal, son 13 versículos. No es una carta extensa, como vemos. Así que es algo muy importante, y para nosotros los cristianos, sin embargo, la verdad es algo muy valioso, es algo de mucho valor y tiene más valor para nosotros, su iglesia, los hijos de Dios, que cualquier tesoro físico. Yo estoy convencido de que los que somos cristianos, ¿verdad? Para nosotros esta verdad es más valiosa que cualquier posesión física. Tiene valor, tiene peso. ¿Y por qué es algo tan valioso? Mira que nos enseña el Salmo 119 en el versículo número 72. Mejor es para mí la ley de tu boca, decía el salmista, que millares de piezas de oro y de plata. Aquí nos encontramos con el salmista dirigiéndose a Dios, donde dice, mejor es para mí la palabra, la ley de tu boca. Esto tiene más valor que millares, dice, de piezas de oro y de plata. Y en este versículo donde yo trato de marcar la diferenciación entre lo que es el valor que tiene para con nosotros la palabra de Dios, su verdad,
la ley de Dios, que millares, ¿verdad?, de oro o plata o valores físicos que el mundo en sí no solamente valoran, sino que veneran. Para nosotros los cristianos es algo totalmente distinto. En el mismo Salmo, en el 119, en el versículo 27, dice: amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. Es curioso ver, el Salmo 119 es el capítulo más extenso de todas las Escrituras. Se compone de 176 versículos. Es un Salmo acróstico, lo que significa que está compuesto de 22 porciones de 8 versículos, donde cada porción está en el inicio, en el orden correspondiente del abecedario hebreo. Sin embargo, cuando nosotros vemos, y el tema principal es la ley de Dios, y he puesto algún versículo, ¿verdad? Uno va a la concordancia y puede ver versículos uno tras otro. Pero este versículo para mí también es muy importante, porque el salmista está hablando de su propio corazón, de sus propios valores, de esa verdad absoluta de Dios, de lo que la palabra, la ley de Dios, ha obrado a favor de su vida, como lo ha hecho también con la nuestra. Lo que Dios ha hecho a nuestro favor cuando nosotros, siendo míseros pecadores, Dios ha tenido este favor para con nosotros y esta misericordia que nos ha extendido a nosotros, y esto es correspondiente a su verdad. Si la verdad no existiera, no habría salvación, gobernaría la mentira. Para que la verdad exista, también debe de haber una controversia, que es la mentira de Satanás. Y para que la verdad tenga valor, se tiene que poner frente a algo para tomarle comparación. Y comparándola con la mentira, el salmista dice: mucho más que el oro en cuanto a valores. Amo tus mandamientos, la verdad, más que el oro. Sí, vuelvo a reiterar, más que el oro fino. Entonces, cuando hablamos la verdad de Dios, somos llamados a aferrarnos a esa verdad y no soltarnos por nada. Cuando estamos hablando de esta verdad que nos está exponiendo el mismo apóstol Juan en su segunda carta, a la misma vez que estamos estudiando y viendo lo que nos enseña la Biblia con respecto a la verdad misma nos está llamando a aferrarnos a ella. Si la verdad es valiosa, y lo es para nosotros, los cristianos, entonces como que es algo sin sentido que nosotros vivamos separados de la verdad o vivamos alejados de la verdad o vivamos sin valorar o sin apreciamiento a dicha verdad. No, la verdad, porque es la verdad y es valiosísima para con nosotros como para el salmista, nos enseña que somos llamados a aferrarnos a ella y a no soltarnos por nada. Hay un proverbio, si no me equivoco, es el proverbio 23, versículo número 23, que nos enseña: compra la verdad y no la vendas. O sea, aférrate a la verdad. Ahí no está hablando que nosotros podamos con nuestras propias obras o con nuestro dinero comprar la verdad de Dios. No es lo que nos está enseñando. Lo que nos está enseñando es el valor de la verdad. Dar todo lo que tenemos a favor de la verdad y para ser beneficiado de esa verdad. Y luego, cuando habla de no venderla, es que si en verdad tiene ese valor que tiene para con nosotros, es ilógico que nosotros, a la misma vez que la recibamos, ¿qué hacemos? La vendemos. No, compra la verdad y no la vendas. No te sueltes. Vivamos aferrados a la verdad de Dios. Dice también en Proverbios, capítulo número 3, versículo número 3, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti. Y para que no se aparte de nosotros en ningún descuido, que es lo que está ilustrando aquí un poco en Proverbios, dice: átala, ¿dónde? A tu cuello. Y escríbelas a la tabla, ¿de dónde? De tu corazón. Porque la verdad es valiosa, tiene valor. Es que la verdad mora en nuestros corazones.
porque tiene valor, es que mora dentro de nosotros. Es que la apreciamos y la escribimos en la tabla de nuestros corazones. La atamos a nuestros cuellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, en el versículo número 38, Pilato preguntó sin honestidad un día con respecto a esto que estamos enseñando. ¿Qué es la verdad? Y yo creo que si vamos a hablar de la verdad, es importante dar una definición a esta verdad. Ahora, vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, en el versículo número 38, esta pregunta, ¿qué es la verdad? Y con esta pregunta, Pilato se despide aquí de Jesús y está rechazando otra oportunidad de poder aprender algo más de él. La preocupación de Pilato era el control político, no tenía que ver tanto con la verdad de Dios o con asuntos teológicos. Pilato revela que él no podía reconocer la verdad a pesar de que la verdad personificada estaba frente a sus propios ojos. Sin embargo, Pilato no podía reconocer esta verdad, aun cuando estaba frente a él. Recordemos que la verdad no es solamente una enseñanza, no solo es la ley o la palabra de Dios, sino que la verdad, según el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6, nos dice Jesucristo mismo en persona, en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que cuando la verdad personificada, hablando del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, Jesucristo mismo en la tierra, en su ministerio, frente a aquel hombre que preguntaba qué es la verdad, estando la verdad personificada frente a él, él no podía ver esa verdad. La verdad puede estar, esto a modo aplicativo, la verdad puede estar muy cerca de nosotros y no verla, porque la incredulidad ciega nuestros ojos espirituales. Y aquí vemos el ejemplo, en este caso de Pilato. Personificada, la verdad frente a él. Aun cuando pregunta, ¿qué es la verdad? Pero nosotros vemos dónde estaba aquí el corazón de Pilato. En el control político, en sus asuntos. Por más que había otra parte que pareciera verdad, que estaba queriendo. Pero vemos a un hombre rechazando la verdad en todo su auge. Y vemos que cuando muchos no creen que la verdad absoluta existe, que es lo que estamos tratando de decir, o si existe no se puede conocer, a la misma vez tenemos que reconocer que hay quienes creemos que no solamente existe, sino que se le puede conocer. Y porque la verdad existe, yo soy la verdad, es que nosotros podemos conocer la verdad. Así que la verdad personificada no solamente tiene existencia en sí misma, sino que la verdad personificada de Cristo nos da la invitación a que podamos conocerle. Porque eso tiene valor. Porque eso es real. Porque eso ha marcado tu vida y mi vida. Es que el apóstol Juan está enseñando en esta salutación, cuatro veces, en tres versículos, el asunto de la verdad. Recordemos que en el contexto histórico, ¿verdad?, está tratando con los falsos maestros, con los engañadores. Así que nada mejor que contrarrestarlo con la verdad de Dios, con la verdad absoluta, con lo auténtico, con lo genuino, con lo real, con Jesucristo mismo. Estuve pensando en unos versículos, vamos al Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Todos conocemos esta historia, pero pensando en este asunto, creo que hay algo que nos pudiera enseñar aquí. Lucas 10, 38 al 42, cuando Marta se quejó de que su hermana no le estaba ayudando a servir a Jesús, contestó algo muy importante Jesús en los versículos 41 y versículo número 42. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el versículo 39 podemos ver que no había mayor prioridad para María, la hermana de Marta, que sentarse a los pies de Jesús a oír la palabra de la verdad y de quien es la verdad.
la palabra de verdad de quien es la verdad. Y pensaba tratar de ilustrar un poco, ¿no? Y cómo sería este momento para María. Por una parte tiene el asunto de los quehaceres. Tú no quieres ayudarme. Es que eres floja. Es que solamente te preocupa lo espiritual. Es que no está prestando ayuda donde yo necesito dar ayuda. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Este recriminar de Marta, su hermana. Pero ahí nos encontramos con el juez, con quien es la verdad y solamente puede decir la verdad y actúa dentro de la esfera de la verdad. Y esto es lo que Jesús dice a favor de Marta o de María. A favor de María. Y es lo que nos enseña el versículo número 39. Marta, Marta. Recordemos que en la costumbre griega, en el primer siglo, esta repetición del nombre implicaba una corrección, también a la misma vez una amistad, un acercamiento, una confianza, un conocer, un énfasis. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si la verdad es valiosísima y nada podemos hacer sin estar en ella y por ella, ¿dónde es que tenemos que pasar nuestro tiempo? Si esta verdad tiene tanto valor como tuvo para con María, ¿tiene a nuestros días ese valor que tuvo para con María para llamar nuestra atención y tener nuestros tiempos o nuestros ratos sentados a los pies del Maestro para oír la verdad de aquel quien es la verdad absoluta, que es Jesucristo? Esto tiene que tener una respuesta por nuestra parte. Y cada quien la tiene, no es que se tenga que decir. Pero Jesús está aquí halagando a quien había escogido la mejor parte. Mira cómo Jesús dice, solamente una cosa es necesaria. La verdad no tiene competitividad. O sea, no se puede competir con la verdad. La verdad siempre vence. La verdad es la verdad. Nada es superable a la verdad. Por eso dice, una sola cosa es necesaria. Y María ha tomado una iniciativa. Es ella la que se ha sentado, pero mira, la atracción de este asentamiento de María, no crea que fue solamente una decisión cuando Jesús estaba callado. Jesús estaba hablando, pero es el mensaje de la verdad, la que la verdad seduce y atrae al corazón de María para que se siente a los pies del Maestro. ¿Cuántas cosas nosotros escuchamos que aun sabiendo que es la verdad y proviene de la verdad, no llama nuestra atención y seguimos nuestro diario vivir con nuestros asuntos, con nuestros problemas, con nuestras inquietudes, que pudieran ser muy justificables? Pero recuerda, una sola cosa es necesaria. Debemos ser hombres y mujeres que tengamos discernimiento en el día para escoger lo que es necesario. Y una sola cosa es necesaria. No hay cosa que se pueda superar a la verdad. La verdad es la verdad. Y María ha escogido la buena parte. Pero mira lo que sigue diciendo. La cual, hablando en el contexto de esa buena parte, de su palabra, lo que ella ha escogido, la verdad de Dios, no le será quitada. Estará dentro de ella porque ella apreció la verdad de Dios. Ella atesoró la verdad de Dios. La afianzó en su corazón. La escribió dentro de ella. La guardó en su corazón. Tuvo verdaderamente valor para la vida de María. Dice en el libro de la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo número 8. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pablo decía, nada podemos contra ella, porque ella es fuerte, invencible. Todo lo puede. Así que no podemos nada contra ella. Lo que debemos de hacer es estar a favor de ella, de la verdad. Esto sí que podemos hacerlo, esto sí que nos conviene. Y nuevamente ponemos el ejemplo de María.
a favor de la verdad. La atención a la verdad, su tiempo a la verdad, a escucharla, a apreciarla, a guardarla, a meditarla en su corazón. Por eso es importante ver cómo Juan la está usando aquí 5 veces en su segunda carta. Los versículos número 1, 2 veces, versículo número 2, 1 vez, versículo número 3, otra vez, y versículo número 4, otra vez. 5 veces. Pero es importante ver en el contexto de los 4 primeros versículos, donde la palabra verdad hemos visto que aparece 5 veces, y uno puede ver algo que se puede apreciar. En el versículo número 1 nos habla de una verdad, pero que una verdad que une a los cristianos. Si tú te paras y meditas un poco y ves estos 4 versículos y solamente lo lees y relees, posiblemente leyéndolo ya te das cuenta, podemos ver la intención aquí de Juan, por supuesto bajo la guianza del Espíritu Santo siempre, que en el primer versículo nos dice literalmente: el anciano, la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Así que este primer versículo nos habla de una verdad que une a los cristianos. Es una verdad que unifica. Entre tanto que el engaño y la mentira, ¿qué es lo que hace? Divide, separa. Son las falsas doctrinas. Se estaba separando, dividiendo la iglesia. Entonces uno puede ver cómo en este primer versículo, en el contexto de los engañadores, Juan presenta en una salutación el inicio ya de la unión de los cristianos. No solamente yo, sino todos. Hablando aquí de la iglesia, de los verdaderos cristianos. Por eso la verdad une a los cristianos. En el versículo número 2, si nosotros leemos, dice que a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Entonces, una de las cosas que vemos también es que la verdad permanece en ¿quiénes? En nosotros. La verdad unifica uno a los cristianos. La verdad permanece en nosotros. Y esto Juan lo enseña también. Cuando hablando del Espíritu Santo dice que está sobre vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe alguna otra cosa. Permanece en nosotros. Versículo número 3, nosotros leemos: gracia, misericordia y paz serán con nosotros del Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y aquí nos está hablando de una bendición, la verdad que bendice a los cristianos. La verdad bendice al pueblo de Dios, la verdad bendice a la iglesia, la verdad bendice tu vida y bendice mi vida. La verdad unifica, la verdad permanece, la verdad bendice a su iglesia. Nosotros somos bendecidos por la verdad de Dios. Todo esto en una salutación. Estaba leyendo y digo, ¿cuánto contenido? Por eso digo, tocamos un versículo. ¿Cuánto contenido nosotros podemos desglosar en este contexto del inicio de una carta que uno puede ver conociendo ya la primera carta? Uno puede ver con un poco más de conocimiento en profundidad lo que Juan tiene en mente a desarrollar en 13 versículos solamente. No en 105 como en la primera. Esta es la verdad que nos bendice también. Es una verdad que bendice nuestras vidas. Pero en el versículo número 4 dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y una de las cosas que nosotros podemos ver: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y esto es lo que trataremos un poco más adelante. La verdad de Dios nos controla. Y qué bueno es eso. La verdad de Dios nos constriñe, nos empuja a caminar en su verdad. Nos controla. ¿Cuánto necesitamos nosotros hoy en nuestros días que la verdad de Dios nos controle? Porque cuando no somos controlados por la verdad, es porque estamos participando de las mentiras. Porque estamos prestando atención a los engaños, a las mentiras, a cosas que no tienen sentido. A veces nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos, nuestros ideales, opiniones, valores. La verdad de Dios nos controla. Debe de controlarnos. Es necesario que nos controle la verdad, porque si no lo hace la verdad, es que lo está haciendo la mentira.
Por eso es tan importante. Es decir, que de alguna manera, puse yo aquí, la verdad que une a su iglesia es la verdad que permanece, bendice y controla a cada uno de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que nos enseña de manera reducida estos cuatro versículos y estas cinco veces que aparece verdad. La verdad que une a su iglesia es la misma verdad que permanece, bendice y controla a cada uno de los miembros de su iglesia. Y ahí entramos cada quien de nosotros. Ahora notemos nuevamente el versículo número 1 que dice: el anciano, la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Este amor que Juan nos dice amo en verdad no es una expresión de honestidad o no es una expresión de sinceridad. Esta verdad no tiene que ver con lo sincero, aunque no deja de serlo, por supuesto. Tampoco tiene que ver con lo honesto, aunque no deja de serlo también, por supuesto. Pero esta verdad no es a lo que hace referencia aquí la palabra verdad. Juan dice: a quien amo en verdad. Y tiene que ver con el amor que nosotros hemos recibido. Ese amor que ha quebrantado nuestros corazones. Juan ama en verdad, como bien nos enseña el texto, porque él ha recibido la verdad, y si él ha recibido la verdad, ha recibido la persona de Jesucristo, ha recibido el amor del Padre. Así que Juan está amando con el amor con el que él ha recibido, ¿pero de quién? De Dios, el Padre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 21. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Y qué es lo que nos enseña el texto? A quienes amo en verdad. Él amaba a Dios, él había recibido el amor de Dios y ahora él estaba amando en verdad. O sea, con el amor de Dios estaba amando a sus hermanos. Y no solo yo, sino todos aquellos quienes también han recibido el amor de Dios. ¿Qué figura de la iglesia veo personalmente aquí en este inicio de la carta? Uno puede ver a la iglesia también, la figura de la iglesia, del cabeza de la iglesia, quien es Cristo. Uno puede ver muchas cosas en este texto, pero es algo de lo que Juan nos está enseñando. Él ha recibido la verdad del amor del Padre y él es llamado a amar en esa verdad, con ese amor. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo número 34, un mandamiento nuevo os doy, decía Jesucristo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Es decir, que la verdad que nos hizo nacer de nuevo es la misma verdad que ha recibido todo el cuerpo de Cristo. Porque es la misma persona, el mismo Dios. Juan quiere dejar constancia una vez más que una de las evidencias más evidentes de un verdadero cristiano es el amor que tiene hacia su hermano. Y esto podríamos citar nuevamente cuando estudiamos la primera carta. Pero de las evidencias que estuvimos hablando, de las siete evidencias más notables que encontramos en la primera carta de Juan, una de ellas tenía que ver con el amor con el que nosotros amamos a nuestro hermano. Bueno, es que esto es lo que nos está enseñando este primer versículo. Por eso es que Juan dice quien o quienes, hablando de hijos en plural, quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han nacido de nuevo, todos los que conocen a Dios, todos los que conocen a Cristo, todos los que conocen la verdad. Juan quiere dejar esta constancia, que tengamos nosotros esta evidencia una vez más como recordatorio. Y podemos volver a la primera carta de Juan, en el capítulo número 3, versículo 13 al 16, donde Juan nos enseñó, tiempo atrás cuando estuvimos estudiando esta carta, esta grandiosa y valiosísima evidencia del amor que tenemos por nuestro hermano, como resultado de haber nacido de nuevo. A la misma vez, cuando este amor no se ve o está ausente, no es notorio con nuestro hermano, tenemos que preguntarnos si en verdad hemos nacido de nuevo. Y Juan dice, no es complicado, es un examen sencillo y práctico. Porque lo que Juan nos enseña en su segunda carta es que él ama en la verdad.
Él está amando con el amor que él ha recibido, y no solo yo, dice, es que la iglesia, todos los que han nacido con el mismo amor que han recibido, también están amando con, con el mismo amor con el que yo os amo. Y es dentro de este contexto que Juan dice en el versículo número 13, en su primera carta, capítulo número 3, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado, mira, de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Así de contundente. Nosotros sabemos, para que lo entendamos, que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que hemos pasado de muerte a vida. Y mira de qué manera tan resolutiva, porque amamos. Amamos no a cualquiera. Amamos a nuestro hermano. Por eso sabemos que hemos nacido. El texto enfatiza sin ningún tipo de duda. Es como un examen totalmente aprobado. Es un amor no fingido. Es un amor en verdad, es un amor verdadero. Es el amor con el que Dios nos ha amado, con el cual nosotros estamos amándonos entre nosotros. Y dice también más adelante, versículo número 14, versículo ahora número 14, dice que el que no ama en esta manera permanece como en muerte. Uno de los textos más evidentes y más claros de todas las Escrituras, y paradójicamente uno de los textos que se trata de tergiversar en las Escrituras. Y se tergiversa entre tanto, nosotros buscamos nuestras propias justificaciones por nuestra ausencia o carencia de amor a los hermanos. Cuando yo no amo a mi hermano, trato de ver cómo este versículo o este versículo no estará hablando tan claro como lo dice, sí, tan claro como lo dice y algo más. Lo dice como lo dice. En medio de un tiempo de engaños, de apariencias, de estafadores como falsos maestros, algunos que se habían encubierto, se habían introducido, maestros herejes, Juan dice, mira, si vamos a separar a la gente y queréis ver quién es o no es, no empecéis a volveros locos y a funcionar aquí como detectives. Simplemente observa y mira, si aquel que dice que ama a Dios está a la misma vez amando a su hermano. Y entre tanto que tú y yo amamos más a Dios, igualmente estaremos amando más a nuestro hermano. Así que si el amor que tú y yo tenemos por nuestro hermano cada vez es más frío y cada vez es menor y más pequeño, sin lugar a duda, es el resultado de que también estamos amando menos a Dios. Ese no es el problema. El problema es qué está sustituyendo esa falta de amor. Y ahí tendrás tu ídolo y el mío. ¿Entendemos? Lo que resta, lo que hemos perdido, eso es lo que está ocupando nuestros corazones, por lo cual no nos permite amar con todo nuestro corazón a Dios y como resultado, amar de la misma manera a nuestro hermano. El amor entre los hermanos es la evidencia más grande, según el apóstol Juan, del nacido de nuevo. Lejos de lo que hoy la iglesia trata de enseñar o de justificarse. Es que no me gusta, es que es difícil, es que ni te miro, es que ni te saludo, es que no quiero saber nada, es que tú no amas a Dios, sencillamente. O no amo a Dios. No necesitamos ser muy espiritual para esto. Sin embargo, este texto se tergiversa cada quien como quiere. No, Juan dice, y me gusta cómo viene tan claro en cualquier versión. Y para que no haya duda, mira cómo dice el versículo número 14. Y el que no ama, dice, es que permanece en muerte. Es muy difícil. ¿Y qué es que permanece en muerte? ¿Que aún no ha nacido de nuevo? Pues yo tengo muchos años. Sí, permaneces en muerte porque no amas. Hoy por hoy, esto no se quiere escuchar, pero hoy por hoy, esto sigue tratando con los corazones dentro de la iglesia. ¿Cuánto es el amor que tú tienes por Dios? ¿Cuánto es el amor que yo tengo por Dios? Eso manifestará cuánto es el amor que también tengo por mí, hermano. ¿El amor hacia mi hermano es creciente? Significa que yo estoy amando cada día más a Dios. Si el amor por mi hermano está menguando, significa que yo estoy amando menos a Dios. Y entre lo uno y lo otro encontrarás a tu ídolo y mi ídolo.
lo que está ocupando el lugar de esa resta. Pero dice también en el versículo número 15 del mismo capítulo, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora aquí la pregunta, a modo de contexto, es ¿amas o aborreces a tu hermano? No, no, yo no quiero ser homicida. Pues entonces, no es que entonces voy a amar, no, entonces deberíamos de estar amando a nuestro hermano. Pero sigue diciendo. Todavía Juan no lo ha dejado el asunto este. Por eso digo, es una evidencia tan clara, evidente, y a modo de contexto rico. Y en esto, versículo número 16, conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Te imaginas? Cuando a veces no lo queremos ni ver. Poner mi vida. No lo soporto, no lo quiero ver. Tenemos un problema con Dios. Y el problema que tenemos con Dios, al no ser tratado con Él, la evidencia es el trato que estamos teniendo con nuestro hermano. Y podríamos ver más versículos, pero si alguno dice que ama a Dios, dice Juan también, que no le ve. ¿Cómo, dice la pregunta, puede amar a Dios si no le está viendo, si en verdad no ama a quien está viendo, que es a su hermano? ¿Cómo puede amar a alguien que no ve cuando al que está viendo no le ama? Si el amor de Dios es algo verdadero y quebrantador, bueno, no le vemos, pero el amor de Dios es tan real y verdadero que cuando es verdad, cuando es verdadero, eso produce un amor también por nuestro hermano. Ahí mismo donde estamos, capítulo 4, versículos 7 y 8, su primera carta. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No hay conocimiento bíblico sin el Dios bíblico, sin el amor de Dios, no lo hay. Hay conocimiento teológico, doctrinales, pero a modo de experiencia de estar conociendo a Dios, no, si no estamos amando a quien es nuestro Dios. Por eso Juan dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo número 8, el que no ama, igualmente no conoce a Dios porque Dios es amor. Es dentro de ese contexto que Juan dice en el versículo número 1, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Juan ama en verdad a causa de la verdad que está en nosotros, dice el versículo número 2. Juan ama en verdad a causa de la verdad que está. Si no estuviera, no puede amar. Y mira cómo dice, a causa de la verdad que está en nosotros. Es que Juan dice, yo puedo amar. Un Dios dentro de su iglesia, donde miembros del cuerpo de Cristo individualmente ama con el mismo amor. Amor y verdad, en estos versículos vemos que el inicio, no pueden separarse. Algunos comprometen la verdad por amor. Algunos han tratado de amar comprometiendo a la verdad. Otros han tratado de decir la verdad sin el amor. ¿Sabes qué nos enseña la Biblia? Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Sabes? Aquí amor y verdad no pueden ir separados. Muchas de las veces tratamos de decir la verdad y como estoy diciendo la verdad, estoy comprometiendo el amor porque amo solamente y tengo que decir la verdad. ¿Sabes? Muchas veces hay otros que dicen, por amor estoy comprometiendo la verdad. Bueno, si no estás amando con el amor de Dios, sí. Pero el error está en que creamos que nosotros podemos separar la verdad del amor. No se puede separar. Es lo que nos está enseñando Juan. Y comprometer la verdad por amor no es amar de verdad. O sea, comprometer la verdad por amor es no decir la verdad. Entonces, yo no estoy amando
de verdad, como Juan nos enseña, que él estaba amando de verdad. Y otros tratan, como dice, de amar, pero comprometiendo la verdad, sin decir la verdad, solamente en base al amor. No es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y la creencia común que tenemos todo en el Evangelio es lo que realmente nos une como miembros de Cristo. Esa creencia, esa verdad nos ha unido en amor, como Pablo enseñó a los Efesios. La verdad es la que nos está uniendo, esa verdad que hemos visto que unifica a la iglesia. Porque si no es la verdad, es la mentira, y la mentira divide y separa a la iglesia. Yo puse aquí que los cristianos debemos hablar en amor, pero también con la verdad. Debemos hablar en amor, pero ese hablar en amor no puede estar separado de decir que la verdad, porque el amor y la verdad van juntos. Cuando nosotros rebajamos o minimizamos la verdad de Dios, estamos abandonando el amor bíblico. No estamos mostrando entonces la verdad. No estamos mostrando aquello que realmente nos ha salvado, aquello que nos conquistó, aquello que estamos guardando en sus corazones, aquello que tiene un inmenso valor para con nosotros. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo número 6, y esto es lo que nos enseña Juan en cuanto al verdadero afecto y comunión entre nosotros como cristianos, tiene que fluir de un compromiso que tengamos común con Dios y por tanto con su verdad. De ahí tiene que fluir esa relación y ese compromiso entre nosotros. Pero en Proverbios 27, versículo número 6, dice que fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. ¿Sabes? La verdad a veces duele, hiere, pero sigue siendo la verdad bíblica y se tiene que seguir diciendo con amor. Hoy tuve una conversación con una persona donde tiene sus años en Cristo, y en el momento de estar hablando con él, cuando llegó un punto a decir algo donde está, por supuesto, defectuoso en lo que estaba haciendo, diciendo o tomando como decisión, como que sentía dolor. Esto es fuerte, esto es lo que único me hace que me duele. Y, ¿sabes una cosa? Y le dije este versículo: fieles son las heridas del que ama. La verdad duele, la verdad hiere, pero si esa verdad procede del amor de Dios, es un amor dicho en verdad y por medio de la verdad. Así que la verdad, aun cuando nos duela, siempre serán heridas fieles, porque fieles son las heridas del que ama. Y la verdad de Dios muchas de las veces nos tiene que doler, porque si no, no es verdad. La verdad de Dios muchas de las veces, según vivamos, nos tiene que doler en el recibimiento de la misma, porque si no, no es verdad. Cuando tú y yo vivimos un engaño, o estamos viendo la mentira, o una situación que es tinieblas y no es luz, cuando la verdad nos corrige, cuando la verdad nos está instruyendo, cuando la verdad viene a nuestra vida, debe de herir nuestra manera de vivir. Nuestros corazones han de ser dolidos y heridos por esa verdad. Pero esa herida es una herida fiel, porque la produce el amor de Dios. Y a esta persona, recordando esto, le dije: oye, esto, mira, fieles son las heridas. Tú necesitas escuchar la verdad de lo que estás viviendo. Necesitamos escuchar la verdad de lo que Dios quiere con nosotros. Y escucharla como es, aceptarla como es, porque solamente de esa manera es que nosotros podemos cambiar nuestra manera de vivir o nuestra manera de pensar. Otra de las cosas importantes es que los propósitos de Dios nunca se lograrán. Si nosotros comprometemos la verdad, los propósitos de Dios no llegarán a su fin. No serán propósitos que lleguen a su fin. ¿Por qué? Porque para que se cumplan, tienen que ser siempre por medio de la verdad. Cuando nosotros amamos las vidas o amamos las almas como cristianos, nunca rebajaremos o minimizaremos la verdad. No,
diremos la verdad en amor, como hemos visto. Esa verdad dicha en amor. Si en verdad amamos a las almas. Y por último, Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo número 3, versículo número 15, dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Sabes? En un mundo de tinieblas y mentiras, nosotros, la iglesia, somos llamados a ser luz y a la misma vez ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros, la iglesia, es lo que está enseñando aquí Pablo a Timoteo. Y es una buena metáfora la que está usando aquí Pablo con Timoteo. Recuerda que Timoteo estaba ¿en dónde? En Éfeso. Estaba pastoreando Éfeso. Cuando Timoteo está pastoreando Éfeso, recordemos que ahí estaba, y estamos estudiando los domingos con Apocalipsis, que la iglesia de Éfeso, uno de los monumentos, de los siete monumentos, siete maravillas más grandes, evidentes, notables del mundo antiguo. Y era el templo de Diana de los Efesios, o la diosa Artemisa. Es dentro de este contexto que nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo está usando esta metáfora. Porque eran 127 columnas sosteniendo un grandioso techo sobre un suelo firme. Y en esa ilustración es que podemos ver cómo el apóstol Pablo dice: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y refutamos y destruimos el templo de las mentiras de Satanás, como es la diosa Artemisa. Y me gusta verlo en esta manera, porque uno, cuando lee este pasaje, cuando uno sabe cuándo lo escribe, a quién lo escribe, dónde se encuentra y lo que registra la historia ahí en Éfeso, columna, templos, baluarte, eso está hablando de algo, esta metáfora. Claro, está hablando de lo que había construido, esas mentiras satánicas, diabólicas, de la diosa Artemisa. Nosotros, la iglesia, somos columna. Nosotros, cada cristiano, la iglesia de Cristo, y baluarte de la verdad. Somos llamados, entonces, a predicar y enseñar esta verdad. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Así que la misión nuestra es vivir en la luz de Dios de manera firme e inquebrantable, defender, proteger, predicar la verdad de Dios en todo su contexto. Y dice en Hechos 20, y acabamos, versículo número 27, y me estoy dando cuenta que falta lo que dije el otro día, de los 45 minutos, pero me perdonen en radio otra vez. Y Lucas registra aquí las palabras, aquí en este caso de Pablo: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito o todo el consejo de ¿quién? De Dios. Esa es nuestra misión como iglesia, como columna y sostén o baluarte de la verdad. Predicar y enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Así que hemos visto este primer versículo, donde nos está enseñando el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. La verdad es un tema doctrinal en la teología de Pablo, de Juan, muy importante en esta corta carta, que seguirá enseñándonos sobre esta verdad doctrinal de la verdad de Dios. Amén.